Bonjour et bienvenue à vous tous, pèlerins de Lourdes, présents ici à cette basilique de Saint-Pédis ou bien via TV Lourdes et Internet pour prier avec nous de chez vous, à la maison, à l'hôpital. Bienvenue à vous tous. Et je salue de manière spéciale un groupe de prière, les amis du Rosaire de Belgique. Bienvenue. Nous l'avons célébré la semaine précédente, ces jours précédents. Nous avons, comme nous le disons souvent pendant l'Eucharistie, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ vient parmi nous. Accueillons celui qui est ressuscité, accueillons celui qui nous rassemble ici et accueillons les uns les autres en chantant Alléluia. Good morning and a warm welcome to you all here present in our Basilica for our International Mass, but also good morning and a warm welcome to those who joined us by Internet and TV Lourdes to pray with us on this Easter Wednesday, on this anniversary of the death of Bernadette. It was an Easter Wednesday also. We are here together in this Easter week to express our joy. We are here together to say, Jesus, you welcomes us and we may welcome you. I greet in a special way the daughters of Saint Angela from Jakarta in Indonesia, and also a group of pilgrims from Zagreb in Croatia. Very welcome. We celebrated those days. Christ has died, Christ has risen, Christ is coming to us. We may welcome him like he welcomes us here around his altar. Let us welcome each other also by singing Alleluia. Goedemorgen en hartelijk welkom ook aan de Nederlandse pelgrims hier aanwezig en ook thuis verbonden met ons om mee met ons te bidden op deze woensdag in de Paasweek, op deze eigenlijk verjaardag ook van het sterven van Bernadette. Het was een woensdag na Pasen dat ze is gestorven, ook al klopt de datum niet helemaal. Maar we zijn hier bijeen in deze Paasweek om onze vreugde te uiten. Wij die zo vaak zeggen, Christus is voor ons gestorven, Christus is voor ons verrezen, Christus is bij ons. Hij is hier om ons te verwelkomen en wij mogen hem verwelkomen en we mogen elkaar verwelkomen. En ik begroet in het bijzonder de pelgrims van Pajot Tours uit het Pajottenland, streek van Brussel, Zuid-Brussel, Lennik, van harte welkom ook. Laten wij onze vreugde uiten en samen zingen Alleluia. Buongiorno amici pellegrini italiani, benvenuti. Benvenuti a Lourdes, benvenuti a questa messa internazionale. Vogliamo
vivere bene questa celebrazione nell'ottava di Pasqua. E allora vogliamo fare un grande applauso in modo particolare a tutti gli ammalati presenti a questa celebrazione. Un avviso per i celiaci, coloro che sono intolleranti al glutine, che desiderano fare la comunione, possono venire qui vicino al grande crocifisso e troveranno un sacerdote con le ostie per loro consacrate. Ci prepariamo questa celebrazione cantando Alleluia. Buenos días y bienvenidos todos, peregrinos que acudís a esta misa internacional, venidos desde España, de países latinoamericanos y de Portugal. Y nuestro saludo hoy se dirige de manera especial a la peregrinación de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Santander. Nuestro saludo y bienvenida a todos sus peregrinos, particularmente a los peregrinos enfermos y a los hospitalarios que los atienden y acompañan, así como a los sacerdotes, todos ellos presididos por el señor obispo de la diócesis, Monseñor Manuel Sánchez Monje, al que acompaña también un señor obispo, Monseñor Francisco Fernández Hernández, que es vicario apostólico emérito de Puerto Maldonado, en Perú. Y también saludamos y damos la bienvenida a cuantos están aquí en pequeños grupos o individualmente. Nos unimos a todos los demás peregrinos en esta misa del miércoles, en que celebramos no la misa del tema del año hoy, sino la misa de este miércoles de la semana octava de Pascua. Y nos disponemos ahora para participar en la celebración cantando Aleluya. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache hier an diesem Ort in der Basilika, Pius des Zehnten. Wir haben uns versammelt am Mittwoch zur internationalen Messe, am Mittwoch der Karwoche. Die Tage des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung Christi liegen hinter uns. Dort hat sich in der Person Jesu Christi das Gesicht Gottes zur Welt gewandt. Er, der Auferstandene, trägt die Male zum Himmel, die Verwundung der Menschen und unsere Verwundtheit. Und so kommen wir zu ihm mit der Bitte, dass er uns nahe ist, dass er auch unser Leben verwandelt, so wie das hier in tausendfacher Weise in Lourdes geschehen ist, in der Begegnung auf die Fürsprache der Gottesmutter. So wie Bernadette dies erfahren hat, wollen wir einstimmen nun in diese heilige Messe, die unter Leitung eines spanischen Bischofs steht. Und wir wollen auch an jene denken, die uns ihr Anliegen mit auf den Weg gegeben haben, und all jene, die unter uns mit ihren körperlichen und geistigen Einschränkungen und Behinderungen sind.
auch jene, die uns heute durch das Fernsehen verbunden sind, sie selbst können in diesen Tagen noch einmal im Anschluss an den Gottesdienst auf Lourdes TV diesen Gottesdienst abrufen. Und so wollen wir nun einstimmen in unserem fürbittenden Gebet in das große Halleluja, denn Christus, er lebt, Christus ist von den Toten auferstanden. Halleluja, Halleluja. Cristo Jesús resucitó, no lo busquéis en la tumba, vive por siempre en la gloria. Aleluya, aleluya. Jesús resucitó, de nueva vida primicia, sentado está junto al Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo risorto, aleluya. Secondo il suo Vangelo. Cristo è vraiment resuscité, le premier né de ce monde, a demeuré près du Père. Hearts lifted up high.
Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, er stand er frei und alle klag. Christus ist wahrlich auferstanden, hebt der Gott an die mit uns ewig leben an. Cristo Jesús resucitó, a nueva vida nos llama, en el Espíritu Santo. Cristo risorto, aleluya, noi pure risorgeremo, con lui vivremo nel Padre. Christe vraiment ressuscité, il nous appelle à renaître selon l'esprit du royaume. Jesús resucitó, no lo busquéis en la tumba, vive por siempre en la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Recibamos, queridos hermanos, el agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Dal cuore di Gesù zampilla l'acqua viva, alleluia, alleluia. Chi da quest'acqua sarà purificato potrà cantare, alleluia, 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 alleluia. Io vi manare l'acqua viva del Signor, alleluia, alleluia. Los che se laven in ella vivirán y cantarán, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia. Alleluia. I saw the living water flowing from Christ's side. Alleluia. Alleluia. All those who wash in this water will be saved, and they will sing. Alleluia. 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 Ich sah das Wasser, das aus Christi Seite floss. Alleluia. Alleluia. Durch dieses Wasser gereinigt und erlöst, singe dem Herrn. Alleluia. 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 Hört Jesus, als er hier hört Leben, Water, Strömen. Alleluia. Alleluia. Wind it water gereinigt wordt zal leven en zal zingen. Alleluia. 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 Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad exteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spirito, in gloria Dei Patris. Amen.
que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor. Concédenos a través de la celebración de estas fiestas llegar un día a la alegría eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces temps-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Signore, invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere, cantate a lui canti di gioia, meditate tutti i suoi prodigi. Grazie al Signore, invocat suo nome,
dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, habla de sus maravillas. El primer día de la semana, dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?» Él les preguntó, «¿Qué?» Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves,
hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. 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 Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Querido hermano en el Episcopado, queridos hermanos sacerdotes, consagrados y fieles laicos, y especialmente queridos vosotros, enfermos, que participáis en esta Eucaristía. Hemos recibido el encargo del Papa Francisco de acoger de un modo especial durante este año la misericordia de Dios. Dios es paciente y misericordioso con todos nosotros. Pero al mismo tiempo que acogemos la misericordia de Dios, tenemos que anunciarla y testimoniarla delante de nuestros hermanos. A veces nos parece difícil esta tarea, pero hoy el Evangelio nos pone como modelo a Jesús para llevar a cabo las tareas de la evangelización, de la nueva evangelización, ser testigos y misioneros de la misericordia.
¿Cómo hace Jesús este anuncio? ¿Cómo da este testimonio? Lo primero que vemos es que Jesús se pone a caminar junto a los discípulos de Emaús. Hace con ellos camino, codo con codo. Se interesa por sus preguntas, por sus inquietudes. Y con la palabra de Dios les va iluminando el sentido de todo lo que han vivido. Cuando lo vivieron al margen de la palabra de Dios, quedaron decepcionados y quedaron como encerrados en sí mismos. Cuando Jesús les explica el sentido de todo lo que les ha ocurrido desde la palabra de Dios, resulta que recobran el ánimo, que sienten que arde su corazón cuando les explica las Escrituras. No conocen al Señor los que le habían oído hablar tantas veces, aquellos que habían escuchado el sentido de las parábolas en un grupo aparte al Señor. Pero sí que se les habían quedado grabados sus gestos, sus comportamientos. Por eso, cuando le ven partir el pan, enseguida dicen: «Es el Señor». Reconocieron a Jesús por un gesto: partir, repartir y compartir. También a nosotros, discípulos de Jesús, nos tienen que reconocer en el camino de la vida porque sabemos partir, repartir y sobre todo compartir. Compartirlo todo y especialmente compartir el pan de la vida, Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Después, los discípulos de Emaús, que en un principio estaban de vuelta de todo, que ya se habían despedido del reino de Dios como que era una fantasía, reconocen que Cristo está vivo y resucitado y no pueden por menos de volver a los demás apóstoles y contarles lo que les había ocurrido en el camino y cómo reconocieron al Señor a partir el pan. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como testigos y como misioneros de la misericordia: contar cómo el Señor ha cambiado nuestra vida cuando le hemos descubierto vivo y resucitado, cuando hemos experimentado su misericordia y su perdón. Contárselo a los demás y contárselo con la pasión de aquellos que han descubierto el sentido verdadero y auténtico de su vida. Hoy el Señor en esta Eucaristía también nos ha iluminado con su palabra, ha hecho que nuestro corazón esté ardiendo en deseos de amarle más, y también hoy para nosotros parte y reparte su pan, Él mismo que se nos da como pan para los peregrinos, aquel que nos sostiene en nuestro caminar para que seamos en todo momento testigos de la misericordia de Dios. Hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que vivamos una vida nueva. Por tanto, renovemos ahora nuestra profesión de fe en Dios vivo y verdadero, y en su Hijo Jesucristo y en la Santa Iglesia Católica. Así pues, ¿creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Credo, 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 amen. Credo, 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 amen.
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Y ahora, queridos hermanos, unámonos a la oración de la Virgen María y a la de Bernardita, abriendo nuestro corazón a todos los sufrimientos y a todas las necesidades de nuestros hermanos. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que, del mismo modo que escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender nuestras humildes peticiones. Prions pour l'Église. Pour le peuple chrétien, afin qu'il garde vivante sa foi et rayonnante sa charité, prions le Seigneur. Te rogamos, audinos. Te rogamos, audinos. Prions pour les personnes malades. We pray for the disabled children and for all the helpers who care for them in any way. Te rogamos, audinos. Te rogamos, audinos. Prions pour les vocations. Per le nostre comunità parrocchiali, affinché il Signore scelga nelle nostre famiglie dei missionari ardenti e generosi. Preghiamo. Te rogamus, audinos. Te rogamus, audinos. Prions pour ceux qui souffrent. Für die älteren Menschen, die einsam oder krank sind, dass ihnen geholfen wird, lasset zum Herrn uns beten. Te rogamus, audinos. Te rogamus, audinos. Prions pour la mission. Oremos por la Iglesia y por su misión en el mundo actual. Te rogamus, audinos. Voor de staatsleiders, dat zij niet toegeven aan de geest van overheersing, maar de vrede behartigen. Laat ons bidden. Te rogamus, audinos. Te rogamus, audinos. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio con el que has redimido a todos los hombres y concédenos bondadosamente la salud del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con los ángeles, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo,
Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tum, Dominum nostrum Jesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et santificas universa, et populum tibi congregare non desinis, uta solis ortu usque ad ocasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Sub ergo te Domine deprecamur, ut ec muneraque tibi sacranda de tulimus, eoden Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiam fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato et mysteria celebramus, ipse enim in qua nocte trabebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedidque discipulis tuis dicens, accipite et manducate es hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo posquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedidque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse os omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine. Amen, amen. Amen. Et tuam resurrectionem confitemur. Amen, amen. Amen. Donec venias. Amen, amen. Memore sigitur Domine, eius dem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quae sumus in oblatione ecclesiae tuae, et ac nostren hostiam cuius voluisti in oblatione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Joseph eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum santa Bernadetta et omnibus sanctis,
quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, quesmus Domine ad totius mundi pacem, atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Nicolao, cum Episcopali ordine et universo clero, et omni popula acquisitionis tue, voti suius familie, quanti via stare voluisti, ad estro popricius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, es hoc seculo transierunt, in regnum tuum venius admitte, ubi fores speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quam mundo bona cunta largiris. Per ipsum, cun ipso et in ipso, estivi Deus, Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Alléluia, alléluia, alléluia.
voce, la notte rischiarerà. Alleluia, 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 alleluia. Dia de vida para il mondo, alleluia. Lucero radiante que a la noche iluminó. Aleluya, 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 aleluya. We see the day for all the nations, aleluya. So richly for Salada's best the night. Alleluia, 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 alleluia. Du Tag des Herrn für unsere Herde, alleluia, alleluia. So werden die Sonne zerreißt die Nacht. Alleluia, 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 alleluia. Oremos. Te pedimos, Señor, que la participación en los sacramentos de tu Hijo nos libre de nuestros antiguos pecados y nos transforme en hombres nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex ordo genus quid seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Quem meruit in
portare. Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 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 alleluia. Ora pro nobis Deo, ora pro nobis, ora pro nobis Deo. Alleluia, 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 alleluia. Regina Celi Letare, Regina Celi Letare, alleluia, 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 alleluia. Regina Celi quia quem mero visti portare, resurrexit, sicut dixit, alleluia, 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 alleluia. Ora pro nobis.
Ten coś się stało. Pianto.
Thank you.
Mi voglio bagnare gli occhi. Non c'è, ce n'è pochina questa. C'è un po'.
Thank you.
vicine di le porte vicine e che resta incinta, attenta.